Shalom, everyone. This is Rabbi Roy from Beit Mashiach. I'm here tonight with Erica Ramirez. How are you doing tonight, Rebecca? Or Rebecca, Erica, sorry. Hi, Rabbi Roy. Es Rabbi Roy con Erica Ramirez hoy para estudiar el Aleph Bet. And tonight we're studying the Aleph Bet, the Hebrew letter Kaf. Hoy vamos a estudiar la letra Kaf del Aleph Bet. And as we look into this, we are now, this is the halfway point of the alphabet. Este es el punto medio del alfabet. So let's go ahead and get started tonight talking about the letter Kaf. First, we're from Beit Mashiach Messianic Community. Somos de Beit Mashiach, la comunidad mesiánica. And we want to invite you to our Sukkot services this Shabbat at 9 a.m. and 11:30 a.m. Y queremos invitarlos al servicio de Sukkot a las 9 de la mañana y a las 11 y media. Our 9 o'clock services will be for those that wear masks only, and 11:30, they are optional. El servicio de las 9 es para personas que usan mascarillas y la de las 11 y media es opcional. And remember, Beit Mashiach, we're a spirit-filled messianic community. Recuerden que Beit Mashiach es una comunidad llena del Espíritu Santo. To stay up to date on all Beit Mashiach news, please visit our website at beitmashiach.net. Para estar actualizado en todas las noticias de Beit Mashiach, vayan a beitmashiach.net. All our teachings are on Facebook at the Beit Mashiach community there on Facebook. Todas nuestras enseñanzas están en Facebook, ahí en la comunidad de Beit Mashiach. All of our teachings are on Facebook and on YouTube. Y también están en Facebook y en YouTube. If you would like to support Beit Mashiach, you can give online at beitmashiach.net. Si quiere dar un soporte a Beit Mashiach, puede dar por internet en beitmashiach.net. Or you can send a check to Beit Mashiach. O puede mandar un cheque a Beit Mashiach. And send it to 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. Puede mandar al 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. If you'd like to email me, if you have a prayer request, comment, or question, you can email me at acjoyroy@gmail.com. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, puede mandarle un correo electrónico a acjoyroy@gmail.com. Now tonight again, we're looking at the Hebrew letter Kaf. Hoy vamos a hablar de la letra hebrea Kaf. And some people spell it with a K, some people spell it with a C. Algunas personas lo escriben con la K, algunas personas también lo escriben con la C. But let me properly set this up. Vamos primero a setear todo bien. Proverbs 21:30 says, there is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. Proverbios 21:30 dice, de nada sirve ante él la sabiduría, la inteligencia y el consejo. And the Lord wants you to understand that His word is perfect. Y el Señor quiere que tú entiendas que su palabra es perfecta. And all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. The Spirit of God always backs up His Word. El Espíritu de Dios siempre da respaldo a su palabra. And the Holy Spirit helps us to understand His Word. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra. And Yeshua died that the Holy Spirit can come to help us. Yeshua murió para que el Espíritu Santo pueda venir a ayudarnos. In John 14:26 it says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Yeshua dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. So when we study the Hebrew letters of the words of God, it is astounding. Cuando estamos estudiando las letras hebreas en la palabra de Dios, nos puede sorprender. So tonight we study the 11th letter, the letter Kaf. Hoy vamos a estudiar la letra 11, la letra Kaf. And notice it looks very similar to the letter Beit.
Y mire que se ve muy similar a la letra B. Some people spell it with a C, some people spell it with a K. No one's correct. Algunas personas lo escriben con la C, otros con la K. De ambas formas es correcto. You can see that kaf has a hard k sound and also a softer kh sound. Puede ver que tiene dos pronunciaciones, la K, que es fuerte, y también la K, que sale de la garganta. Now, kaf also is the first letter that we've studied in the alphabet that has a final form. También el kaf es la primera letra que estamos estudiando del alphabet que tiene una forma final. Which we will talk about when we study this. Que vamos a hablar de esto mientras lo estudiamos. Now, when the letter kaf represents the palm or hand of God. La letra kaf representa la palma o la mano de Dios. The letter kaf, again, is the 11th letter of the alphabet, and it has a numerical value of 20. La letra kaf es la letra 11 y tiene el valor numérico del 20. Now, if you recall, the letters yud and kaf have similar meanings. El yud y el kaf tiene un significado similar. They both denote the hand, the difference being that yud represents a closed hand, while kaf refers to the palm of the hand. Las dos se refieren a la mano, pero la diferencia es que el yud representa una mano cerrada y el kaf representa la palma de una mano. Kaf is often translated as palm, or hollow, or handful, or spoon. El kaf muchas veces se traduce a palma o algo más como un poco o es como una cuchara, una mano entera de cuchara. Spiritually speaking, we look at kaf as the palm of God's hand. Espiritualmente hablando, vemos a kaf como la palma de la mano de Dios. As I just mentioned, kaf is halfway point, the 11th letter of 22. Kaf es la letra 11, que significa que estamos en la mitad de las letras de 22 letras. Remember, we read Hebrew from right to left. Recuerde que leemos el hebreo de derecha a izquierda. Now, remember the numeric value of yud was 10. Recuerde que el valor numérico del yud es el 10. And kaf is 20. Y kaf sería el 20. So you see that we are in a transition. Entonces se puede ver que estamos en una transición. We are no longer counting by ones, we're counting by tens. Ya no estamos contando por uno, sino por diez. Now the symbol behind the shape of the kaf is a cover. El símbolo detrás de la forma del kaf es un cubierto. Like the cover of a hand. Es como el cubrir de la mano. This is how you spell the letter kaf. Así se escribe la letra kaf. A cover is there to protect what is under that covering. El cubierto está ahí para proteger lo que está debajo de lo que se está cubriendo. And the letter kaf ends the first sequence of 11 letters halfway through the 22 letters of the alphabet. La letra kaf termina la primera secuencia de las 11 letras y estamos en el punto medio de las 22 letras del alfabeto. So let's look at this tonight, the letter kaf. Veamos esto esta noche, la letra kaf. The first 11 letters concern our rescue from the world. Las primeras 11 letras se refiere a nuestro rescate, el rescate nuestro del mundo. They're all about our being equipped to handle things in the world. Se trata de nosotros estar equipados para poder aguantar todo en el mundo. The second 11 letters concern our race or who we are. La segunda 11 letras se refiere de nuestra raza, de lo que somos en sí nosotros. And it talks about our need to persevere and hang in until the very end.
Y habla de nuestra necesidad de ser perseverante de lo que necesitamos hacer. Kaf is God's hand covering us in this transition. Kaf es la mano de Dios cubriéndonos en esta transición. So we have the yud and the kaf right next to each other. El yud y el kaf que está al lado del uno al otro. And they both represent the hand of God. Y las dos representan la mano de Dios. The yod represents the closed hand of God. El yod representa la mano cerrada. At work in our life. El que está trabajando en nuestra vida. The kaf represents the hand of God. Y kaf representa la mano de Dios. Covering us in our life. Que nos está cubriendo en nuestras vidas. More than any other letter, Kaf represents the atonement of Yeshua HaMashiach, our Lord. Más que cualquier otra letra, Kaf representa el perdón de Yeshua, nuestro Salvador. Because if you remember, they pierced his hands, the palms of his hands, and his feet. Porque si te acuerdas, a él le clavaron en las manos, en las palmas de su mano. Says in Proverbs 31:20, talking about wisdom, or the virtuous woman, she stretches out her hand, kaf, to the poor. Yea, she reaches forth her hands to the needy. This is the word kaf. La palabra kaf se encuentra en Proverbios 31:20, que dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Or covering her. Kaf speaks of the atonement of Yeshua, won for us on the cross. Kaf habla de la expiación de Yeshua que él nos perdonó a nosotros en la cruz. The righteousness of Yeshua is imparted to us by faith. In him. La justicia de Yeshua se nos imparte a nosotros por fe. The first reference to the kaf in scripture is found in Exodus chapter 4. La primera referencia de kaf en las escrituras se encuentra en Éxodo capítulo 4. God called Moses to return to Egypt to deliver the children of Israel from Pharaoh. Dios llamó a Moisés que se retornen, que vuelvan de Egipto para poder deliberar a los hijos de Israel de Faraón. Moses was fearful that he would not be received or believed by the people. Moisés tenía miedo de que él no fuese bienvenido o bien recibido por la gente. God gave Moses a sign to carry with them. A staff. Pero Dios le dio a Moisés un símbolo que él podría llevar con él mismo, era su bastón. A large stick. Es un palo largo. A staff is a symbol of authority. El bastón era un símbolo de autoridad. However, it only becomes effective as a symbol when God imparts power with it. Pero aún así, esto se vuelve efectivo, ese símbolo se vuelve efectivo solo cuando Dios imparta poder sobre eso. It says in Exodus 4:3, and he said, cast it on the ground. So he cast it on the ground, and it became a serpent. En Éxodo 4:3 dice, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. So, in Exodus 4:4, then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out his hand and caught it, and it became a rod in his hand. En Éxodo 4:4, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. So, in yod and kaf. Ahí está yod y kaf. We see that when Moses obeyed God, his authority was empowered
by God. Aquí vemos que cuando Moisés obedeció a Dios, su autoridad fue tomó poder por Dios. In this verse we just read in Exodus 4:4, the word hand occurs 3 times in the verse. Esta palabra que acabamos de leer, la palabra mano, la mencionan 3 veces en este verso. At first it's the Lord told Moses, reach out your hand. Primero, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano. And then second time it says Moses reached out his hand. Y en el segundo, la segunda vez, dice que Moisés sacó su mano. And then the third time it says that the serpent became a rod in his hand. Y en la tercera vez, dice que la serpiente se volvió una vara en su propia mano. The first two words for hand, the word yud, is used. Las primeras dos veces que menciona mano, la letra yod se usa. You see, it was no longer the strength of Moses' own hand at play here. Porque significa que ahí en esas dos veces ya no era la fuerza de Moisés. The third time Moses reached with his hand, the word kaf is used. La tercera vez que se menciona en ese verso, ya la palabra mano usan la letra kaf. So the letter kaf has to do with the supernatural power of God in his hand. Entonces ahí es cuando significa que la letra kaf se refiere al poder sobrenatural que Dios le dio. Grammatically, when first used, kaf means like or as. Cuando gramáticamente se usa kaf al principio de la palabra, eso quiere decir como o así. You will see this. For example, when we put the kaf to melech, which is king, to obtain kamelech means like a king. Por ejemplo, cuando usamos como cuando usamos kaf al principio de la palabra melek, que quiere decir rey, entonces ya tenemos kamelek, que quiere decir como un rey. Means like a king, or as a king. Now, the letter kaf resembles the letter bet. La letra kaf se parece a la letra bet. Which, when we remember, is a picture of Yeshua the Messiah. Y si nos acordamos, eso es como una fotografía de Yeshua, el Mesías. Bait represents the Son of God. Bait representa el Hijo de Dios. Now remember that the numerical value of Bait was 2. Recordemos que el valor numérico de Bait es el 2. And the numerical value of Kaf is 20. Y el valor numérico de Kaf es 20. So you can see that Bait and Kaf have similar value. Entonces podemos ver que Beit y Kaf tienen un valor similar. And that has much to do with our relationship with Yeshua. Y tiene mucho que ver con nuestra relación con Yeshua. When we prefix ourselves to the Lord Yeshua, we will be conformed to his image and resemble him just as a Kaf resembles the Beit. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos, cuando ponemos al Señor Yeshua al frente de nosotros, nuestra imagen se va a parecer a Él, así como Kaf se parece a Bet. And since Kaf pictures the palms of the hands, we will moreover resemble Yeshua in our work and our sacrifice for others. Y como Kaf se parece a las palmas de las manos, entonces nosotros nos vamos a parecer a Yeshua cuando Él, el trabajo de Él, se aparezca, se muestre en nosotros hacia los demás. Entonces el Alephbet nos trae unas enseñanzas bien profundas. Where we can see that we are supposed to be like or as the Messiah. Porque aquí podemos ver que tenemos que ser como Él o similar al Mesías. Now we are not the Messiah, but we want to be like the Lord.
Nosotros no somos el Mesías, pero queremos ser como el Señor. Furthermore, when following a word, kaf indicates possession. When kaf comes at the end of a word. También podemos ver que cuando kaf se pone después de la palabra, ya se vuelve una posesión. For example, we put kaf to melech at the end. And remember, melech is king, to obtain melecha, which means your king. Por ejemplo, si ponemos a kaf a la palabra melech, que quiere decir rey, entonces ya obtenemos la palabra melecha, que quiere decir tu rey. For example, for key, maftehi. Por ejemplo, la palabra maftehi es mi llave. Which means my key. Lo quiere decir mi llave. Or do you take your key is it's maftech ta'acha. Y si quieres decir tu llave, entonces sería maftecha. Notice maftehi is my key. Maftecha, your key. Entonces noten que maftehi es mi llave y maftecha es tu llave. Further evidence of a transition is taking place. Más evidencia de una transición es esta. Kaf is the first letter we find that uses what's known as the final form or the sophit. Kaf es la primera letra que usa la forma final que se llama tophit. There are five letters that use the sophit or the final form. Hay cinco letras que usan el sophit o la forma final. When the letter kaf comes at the end of a word, it changes form. Cuando la letra kaf viene al final de una palabra, se cambia la forma. This is for the letter kaf, mem, nun, pe, and sade. Es para la letra kaf, mem, nun, pe, y sade. And we will study all of these in time. Vamos a estar estudiando todos esos también. So the letter kaf represents the palm of the hand. Entonces la letra kaf representa la palma de la mano. Which represents God covering us. Él representa a Dios cubriéndonos a nosotros. God's hand being on us. Es la mano de Dios encima de nosotros. There's an Exodus 33. It says, Lord, Moses wrote, let me know your ways that I may know you. I don't think I put this in Spanish, I'm sorry. Okay, en Exodus 33 dice, déjame conocer tus caminos para yo poder conocerte a ti. In verse 18 it says, show me your glory. En verso 18 dice, muéstrame tu gloria. This is Moses talking to God. Este es Moisés hablándole a Dios. And the Lord said to Moses, no one can see me and live. Y Dios le dijo a Moisés, nadie me puede ver a mí y vivir. And so it shall be, while my glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock and will cover you with my hand while I pass by. Y en el verso 22 dice, entonces así será, mientras que yo paso, mi gloria pasa al lado tuyo, yo voy a cubrirte, te voy a poner en el centro de mi mano y te voy a cubrir con mi mano mientras que yo paso. Notice that God is going to cover Moses with his hand, the kaf, the open palm of his hand. Entonces note aquí que aquí habla de que Dios va a cubrir a Moisés con su mano, la letra kaf, cuál es la palma abierta de su mano. This is what is represented in kaf. Así es, se representa aquí en kaf. Now we look back at the yud, which means hand, closed hand. Entonces nuevamente volvemos a ver la letra yod, que es la mano cerrada. And kaf, which means hand, the open covering palm of God. Y kaf, cuál es la mano, pero abierta, y es una cobertura de Dios. Now both, they speak to the hand of God, Yeshua, at the right hand of Abba, seated in majesty on
high right now. Este habla de la mano de Dios, que es Yeshua, que está sentado a la mano derecha de Abba Padre, y es la majestad en lo alto. They also speak to the covering, the atonement, and the imparted righteousness and authority of God. También habla de la cobertura, el perdón y la justicia impartada, y también de la autoridad de Dios. We are very special to the Lord. Nosotros somos muy especiales para el Señor. And we should realize that what the Lord did for us by giving up his cough is very precious. Y tenemos que darnos cuenta que lo que el Señor hizo por nosotros, dándonos su cough, eso es muy precioso para nosotros. And the Lord is covering us our whole life. Y el Señor nos está cubriendo toda la vida. If we will allow him to cover us. Si le permitimos a Él que nos cubra. And we allow this by having faith in him. Y le permitimos esto por medio de la fe en Él. Now we want to talk about the cough, the palm of the hands, by laying on of hands. Queremos hablar de la letra cough cuando se habla de impartir. This is very important to understand. Esto es muy importante para entender. Because this impartation is something the Lord wants us to take part in. Porque esto de imponer manos es algo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. The idea of impartation through the laying on of hands is found in the Tanakh, in the Old Covenant. La idea de imponer las manos está, se encuentra en el Tanakh, el viejo convenio. In Exodus 29:10, you shall also have the bowl brought before the tabernacle of meeting, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the bull. En Exodus 29:10, arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. You shall also take one ram, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the ram. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. You shall also take the other ram, and Aaron and his sons shall put their hands on the head of the ram. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Now something very important is going on. Algo muy importante está ocurriendo aquí. Symbolically, they imparted their sin through the laying on of hands to the animal and were then set apart or made holy. Simbólicamente, ellos impartieron sus pecados imponiendo las manos sobre los animales. Donde porque ellos estaban apartando como apartando lo santo. It was through their laying on the hands that the sin went out of them into the animal. Fue imponiendo las manos que sus pecados se pusieron sobre los animales. Spiritually, we transmit things through our hands when we lay hands on people. Nosotros transferimos cosas por medio de nuestras manos cuando imponemos las manos. Yeshua laid hands on children to pray for them. Yeshua, él le puso las manos encima de los niños para poder orar por ellos. Yeshua laid hands on people to heal them. Yeshua impuso sus manos sobre personas para poder hacerlos saludables. The apostles and disciples laid hands on people as they prayed for them. Los apóstoles y los discípulos también impusieron sus manos para orar por la gente. Their acts brought the power of God for people. Esos hechos hicieron que el poder de Dios llegara a su gente. To receive the Holy Spirit. Para que ellos recibieran el Espíritu Santo. To have their sight restored. Para que volvieran a ver. To impart spiritual gifts. Para impartir los regalos espirituales. It says in Hebrews 6:1-2.
Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Messiah, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. But notice that laying on of hands is a doctrine of the body of Messiah. Dice en Hebreos 6:1 al 2, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Aquí noten que hablan de la imposición de las manos. So understand that laying on of hands is very important. Entonces entienden que imponer manos es muy importante. And this has to do with the kaf. Y esto tiene que ver con la letra kaf. It's a cover. Porque es un cubertor. When I'm praying for people, I am covered and they are covered. Cuando yo estoy orando por personas, yo estoy siendo me están cubriendo y también yo los cubro a ellos. But also realize that it's a covering that has now been opened. Pero tengan en cuenta que esto es un cubertor que ya se está bien abierto. Notice that the kaf is shaped like a bowl that is turned on its side. Noten que el kaf tiene la forma de una vasija que se puso hacia un lado. The word kafir is basin or bowl. La palabra kafir es como una vasija o un recipiente. It's found three times in the Bible. Se encuentra tres veces en la Biblia. Now, it means basin or bowl. ¿Cuál quiere decir una vasija o un recipiente? These were the bowls that were used to collect the blood of the sacrifice. Estas son las vasijas que se usaban para colectar la sangre de los sacrificios. And it's represented by the calf. Y es representado con la calf. Notice that this bowl, the calf, is on its side, indicating that the blood has been poured out. Noten que esta vasija, la calf, está hacia un lado, indicando que la sangre fue desechada. And this also represents Yeshua the Messiah, who poured out his blood for us. Y esto también representa Yeshua HaMashiach, que él derramó su sangre por nosotros. So again, the calf means a palm. An outstretched hand. Nuevamente la calf representa la palma de una mano que está hacia nosotros. For receiving and giving away. Para poder recibir y también para dar. And from the word pay means mouth in a way that it speaks, not eats. La palabra P quiere decir boca, de la forma que habla, no sobre cómo come. And from the word hey, meaning low or behold. Y la palabra hey quiere decir aquí, aquí está, o miren aquí. This is kifa, means to sue or to avert anger. La palabra kefar quiere decir para suavizar o para prevenir el enojo. So this is a principle of the letter kaf. Este es la base principal de la letra kaf. That has to do, that is very deep. Cual es bien, bien profunda. We know that on the Day of Atonement, the high priest laid their hands on the goats. Sabemos que en el día de expiación o día de perdón, los sumos sacerdotes imponían sus manos encima del cordero. Remember that God's anger for sin was averted by Yeshua's blood being poured out for us. Recordemos que el enojo de Dios por el pecado fue convertido o fue derramado porque Yeshua nos perdonó. And remember, and we know that we just had Yom Kippur.
Acabamos de celebrar a Yom Kippur. And Yom Kippur is the Day of Atonement. Y Yom Kippur es el día de expiación. And you'll notice that the word Kippur is the letter Kaf is right there. Y noten que la letra Kaf en Yom Kippur está allí. And Kaf means covering. Y Kaf quiere decir cubertón. You see, we first see the use of Kaf and Pei in the story of Noah's Ark. La primera vez que vemos a Kaf y Pei es en la historia de Noé. This is the word Kafar. Está la palabra Kafar. Genesis 6:14, an ark of gopher wood, cover it inside and out with pitch. En Génesis 6:14, la arca fue cubierta por dentro y por fuera. I'm sorry, I didn't put it up there fast enough for you. So kafar means to cover. Entonces, kafar quiere decir cubrir. In Hebrews 11:7, it says, by faith, Noah warned, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness that is by faith. En Hebreos 11:7, por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. You see how God covered Noah and his family with an ark. Si vemos cómo Dios cubrió a Noé y su familia con el arca. And the ark is a type of our salvation. El arca es una forma de para nosotros ver una salvación. We see the covering one can, is in the tabernacle talking about the mercy seat and the ark of the covenant. Estamos viendo en la arca del convenio cómo se ve también el arco del convenio como una cobertura. The Ark of the Covenant was covered, kaferet, by the mercy seat. El arco del convenio estaba cubierto por la silla de por el recipiente. In the Tanakh, in the Old Covenant, wherever you read atone or atonement, it does not mean sins forgiven. It simply means sins covered. En el Tanakh, cuando tú ves la palabra atone o expiación, no quiere decir que los pecados han sido perdonados, sino que quiere decir que han sido cubiertos. So we can see the palm of God covering mankind throughout the Bible. Entonces vemos como la palma de Dios está cubriendo los pecados del hombre durante toda la Biblia. It says in Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. En Hebreos 10:4 dice, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quiten los pecados. Until Yeshua, they were just covered. Antes de Yeshua, ellos solamente eran cubiertos los pecados. People of faith in the old covenant had their sins covered. Los de la fe en el viejo convenio tenían sus pecados cubiertos. When they died, they waited in Sheol on the good side of the chasm. Cuando morían, ellos esperaban en el Sheol, cuál era el lado bueno de chasm. This was known as Abraham's bosom. Ese lugar se conocía como el lado de Abraham. First Samuel 2:6 says, the Lord kills and makes alive. He brings down to the grave, Sheol, and brings up. En Samuel 2:6, del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. In Luke 16, we see the story of the rich man and Lazarus. En Lucas 16, vemos la historia de el hombre rico y Lázaro. In Ephesians chapter 4:8-9, therefore he says, when he, talking about Yeshua,
When he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended, what does it mean, but that he also first descended into the lower parts of the earth. En Efesios 4, 8 al 9, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. So we know that they were in Abraham's bosom or Sheol until Yeshua brought them out. Entonces sabemos que estaban en el sepulcro, el Sheol, hasta que Yeshua los sacó. And it refers in the scripture, now the opening on the ark has been opened. Y se refiere en esa escritura de que ahora el arca está abierto. Hebrews 4:16. But let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. So, the veil has been torn from top to bottom. Entonces el velo se rompió desde arriba hacia abajo. And we can enter into the presence of God now. Entonces ahora sí podemos entrar a la presencia del Señor ahora mismo. We are going through a transition. Estamos yendo a una transición. And we are seeing something happen in the letter Kaf. Y estamos viendo algo que está ocurriendo en la letra K. And it's reflected by God covering us. Y está reflejado por medio de Dios que nos cubre. And dying for us. Y que muere por nosotros. Yeshua has offered himself as the perfect sacrifice. Yeshua se ha ofrecido a sí mismo como el sacrificio perfecto. By faith in him, our sins are forgiven. Por tener fe en él, nuestros pecados se nos perdona. They're not just covered now. Ya no está simplemente cubiertos. They are forgiven, they are put away. Están perdonados y desechados. It's a big difference to what they had before Yeshua came to earth. Es una gran diferencia a cómo era antes de que Yeshua viniera a esta tierra. Now, in Matthew 28:18, and Yeshua came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Y en Mateo 28:18 dice, Yeshua se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. We are seeing this transition in Kaf. Estamos viendo esta transición en la letra Kaf. We are where we are understanding his authority given to us. Aquí es donde entendemos que su autoridad se nos ha dado a nosotros. And we see it in his covering and in the alphabet. Y lo vemos en su cobertura y en el alphabet. Now in John 20, it says this, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. En Juan 20:22-23 dice, acto seguido, sopló sobre ello y le dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes le perdonen sus pecados, les será perdonados. A quienes no se les perdone, no se les será perdonados. Notice the great authority that has been given to the believers of Yeshua. Note la gran autoridad que se le está dando a los creyentes en Yeshua. This goes back to the very language itself. Esto se refiere al mismo lenguaje en sí. Remember, the yud represented the closed hand of God. Recuerden que el yud representa la mano cerrada de Dios. Maftehi means my key. Maftehi quiere decir mi rey. Now we notice the word kaf means the open hand of God. Y ahora notemos la palabra kaf, que quiere decir la mano abierta de Dios. Maftiacha. Your key.
Maktiaja quiere decir tus llaves. You can see with these things, when we give them away, we're moving in the power of God. Podemos ver esto cuando estamos hablando de lo que Dios nos está dando. Praise the Lord. So we're moving in trends. We're moving into a transition now. Entonces estamos moviéndonos a una transición. Where the letters are going to be showing us deep, wonderful things of the Lord. Donde la letra se nos está mostrando unas cosas bien profundas sobre el Señor. But some things will never change. Pero algunas cosas no cambian. His holiness. Su santidad. His righteousness. Su justicia. Our need for him. Nuestra necesidad por él. Never changes. Eso nunca cambia. But we see that now that we are covered. Pero vemos ahora que estamos cubiertos. And the open hand of God is in our life. Y la mano abierta de Dios está en nuestras vidas. To cover us. Para cubrirnos a nosotros. Our sins are forgiven. Nuestros pecados se nos ha perdonado. And he wants us to use his open hands to reach to other people. Y él quiere que nosotros usemos las manos abiertas de él para poder llegar a otras personas. Give all that he has to them. Poder darle a ellos todo lo que ellos, él nos ha dado a nosotros. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. I'd like to close tonight with the Aaronic benediction. Quiero cerrar con la bendición arónica. Iverecha karuna evorish morecha. Ya eradonai panavalecha vichunecha. Isa adonai panavalecha. Viasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, perfect peace. And B'Shem Yeshua HaMashiach, the Sar Shalom, and our soon coming Prince of Peace. Amen. God bless you all. Thank you, Erica. As always, great job tonight. Thank you, Rabbi. And we will see you. Don't forget, this weekend, everyone, this Sukkot. We're having two services at 9 o'clock for people with Mass, and 11:30, it's optional. But we're going to have two wonderful services celebrating the Lord coming to be with us and tabernacling with us. Recuerden los servicios que tenemos de Sukkot este fin de semana. El servicio temprano a las 9 es para las personas con máscaras. Y el de las 11:30 es para las personas que quiere que sea opcional. And so we will leave it there tonight. Sounds like someone's calling you, Erica. So God bless. We'll talk to you next time. See you. Thank you, Rabbi. Bye-bye.